Fíjense que otros que están, que bailan en un pie de felicidad, son todos los fanáticos de RBD. Y es que dicen por ahí que podría extenderse su tour Soy Rebelde durante el 2024. Y que una de las sorpresas podría ser que se integre Poncho Herrera. Dicen que muy pronto lo van a anunciar y otros andan diciendo por ahí, pues sí, ya vio Poncho, ¿cuánto ganaron? Exactamente, mi Poncho está buena la factura. Mi Poncho está buena la factura, únete al grupo, mi Poncho, no te quedes fuera. No, pero ya, ya hablando en serio, también puede ser lo que le pasa mucho a uno, que dices, ay, no quiero, no quiero. Ya cuando ves a tus amigos, los ves arriba del escenario, los ves triunfando, también dices, ay, sí se me hubiera antojado estar ahí arriba. Se especula que este concierto que va a ser este jueves en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, que es uno de los estadios más importantes del mundo, que cabe muchísima gente, más de 100,000 personas, van a anunciar que Poncho va a dar algunos conciertos. Poncho no había querido estar porque él decía, yo no soy cantante, la verdad, yo estuve ahí por la telenovela, medio en tono, y la verdad yo quiero seguir mi carrera en el cine y que me tomen en serio, no como estar en un grupo musical, sino que me tomen en serio como actor. Ahora, yo creo que ya se perdió un chorro de feria con todo lo que llevan de la gira. Mi Poncho. Yo hubiera dicho que sí desde el principio, pero bueno, cada quien. Autotune, Ned. Autotune, mi Poncho. Autotune, mi Poncho, como venga. Todo el mundo casi ya. ¿Eh?